Vamos a ganchillear este Cristo. Ahora vamos a hacer la barba. Empezamos con 15 cadenetas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Más o menos que nos queden iguales. Y vamos a hacer cinco puntos rasos, cinco cadenetas al aire y cinco puntos rasos. Entonces empezamos aquí en el segundo, en la cadeneta número 14, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a terminar con 5 puntos rasos. Entonces aquí hay 2 cadenetas y 3, 5. Dejaremos 4 en medio. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos rasos. Aquí tenemos la barba. Vamos a dejar hilo para coser. Mira lo que hay adentro. Vale, yo creo que con esto. Vale. Si quieres, le puedes dar un nudito aquí por asegurar. Una con otra, pero yo lo que voy a hacer es esconderlo con la aguja lanera, perderlo y ya volver cosiendo con este. Vale, va a depender un poco de tu tensión lo larga que te haya quedado. Vamos a presentarla a la altura de los ojos un poquito más atrás, más o menos. Y vamos a darle unos puntos aquí y aquí, no hace falta tampoco coserla totalmente. Puedes saltarte esta parte, aunque... A ver. Por el otro lado. Y ya podemos soltar los alfileres. Y así sujetándola, vale. Ahora perderemos este trocito de hilo. Vale, yo creo que se ve bien. Voy a ir de un lado al otro. Esto ya prácticamente no se mueve. Pero bueno, le damos un puntito más. Y ya lo tenemos. Ya perdemos por aquí dentro. Por aquí atrás no se va a ver. Y este lo mismo.
Voy a dar un nudito aquí y luego los voy a esconder. Pues ya. Ahora vamos a ponerle pelo. Vamos a empezar haciendo una raya en medio, cuatro filas por encima de los ojos hacia atrás. Vamos a irle poniendo una fila de mechones. Los mechones los vamos a dejar larguitos, que luego siempre hay tiempo de cortar. Y sería así. En lugar de hacerlo en medio, un poquito al lado. Una, dos, tres, cuatro. Pues aquí. Metemos el ganchillo. Cogemos la mitad del mechón. Intentando no coger relleno. Un poquito laborioso, pero vamos a poner muy pocos, ¿eh? Y va a ser la raya así. Vamos a poner aquí donde podamos, hasta aquí atrás, unos mechones. Y luego en el mismo podemos coger y hacerlo hacia el otro lado. Ya tengo alguno más cortado. En el mismo punto que he trabajado, puedo volver a entrar, pero en el sentido contrario. La mitad del mechón, ahí. Y hacerlo hacia el otro lado. Luego todo esto queda tapado. Y aquí además va la corona de espino, ¿vale? Así que no te preocupes, que te queda un poco raro, pero es normal. Seguimos poniendo. Un poco por donde veas. No tiene que quedar recto, ni tienen que ir iguales, con que tape es suficiente. Vas haciendo unas a un lado y otras a otro. Más o menos hasta aquí. Unos 10 mechones más, o eso según veas. Esto no se va a mover, así que no necesitas ponerle más.
Vale, suficiente. Que le puedes seguir poniendo más, pero no se va a ver. Aquí el último. Y ya está. Pues ya está. Suficiente porque esto lo vamos a tapar. Los colocamos. Ahora vamos a hacer la corona y cuando la tengamos puesta y cosida, cortaremos el pelo que sobra por debajo. Para hacer la corona, puedes hacer con el mismo marrón que vamos a hacer la cruz o si tienes un tercer color, con un color aparte. Yo la voy a hacer con este, para que se vea un poquito mejor. Para hacer la corona hay que hacer 30 cadenetas. Vamos a dejar un poquito más largo el cabo, pues hay que coser. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 4, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Se hace de la siguiente forma. En el segundo hacemos un punto raso. La otra vez. Ahí tenemos dos cadenas. En la segunda hacemos un punto raso. Voy a volver a grabarte la parte de la corona de espino y el pañal porque ha habido un problema al subir el vídeo. Entonces te decía que hacemos 30 cadenetas y 30. A ver, es que se desenfocaba un poquito. Ahora vamos a hacer 4 puntos rasos empezando en esta segunda cadeneta. Metemos 1, 2, 3 y 4. Se puede hacer el quinto o se puede subir directamente. En algunos lo estaba haciendo y en otros no. Vale, hacemos 5 si quieres, 1 y 2 cadenetas de subida. Un punto raso en la segunda cadeneta. Y en este que hemos trabajado, no, en el siguiente empezamos a hacer 4 puntos rasos. 2, 3, 4. Vamos a hacerlo sin el punto, así. 2. Y ya en el siguiente otra vez 4. 1, 2. 3 y 4. Te quedará un poquito más cerrado si has hecho el rosa abajo y si no, así. Queda igual. Puedes hacerlas cada 4 o cada menos. Y seguimos. Dos cadenetas, el raso en la segunda cadeneta de subida y en el siguiente otra vez 4 puntos rasos.
Y ahora ya sí, hacemos los cuatro puntos rasos. Vamos a dejar un poquito de hilo para coser. Y sacamos. Te decía, en este momento tendrás el Cristo sin coser y con el pelo aún larguito. Ese es el revés, así. Colocamos la cadeneta de las 5, vamos a poner ahí, la tercera. Y si te fijas, para que nos quede el nudito atrás, y si te fijas es el mismo tamaño, estirando un poquito, ahí. El mismo tamaño que tiene la cabeza. He enhebrado esta, la he metido por dentro, luego he enhebrado esta, la he metido por dentro y he cerrado con un nudito. Y para coser, directamente he ido atravesando por dentro la cabeza. De aquí, por ejemplo, aquí. De aquí, luego he vuelto a meter sujetando la puntita aquí. He subido, he metido por encima de la punta y, por ejemplo, he salido aquí, luego aquí atrás y así. Sin apretar mucho para que no nos quede la cabeza de forma de huevo. Y luego ya aquí un doble nudo y entonces ya he cortado a ras. Vale. Y ahora el pañal. Para hacer el pañal son 34 cadenetas. Podemos dejar un poquito aquí más para coser. 1, 2, 3, 4, 5 y 34. Una cadeneta de subida y aquí, a ver, que es que se desenfoca, y aquí en este primero, no, en este segundo hacemos el primer punto bajo. Vamos a hacer un total de 33 puntos. Ahí tenemos 2, 3, vamos a seguir así hasta el final, que nos va a sobrar una cadeneta sin tejer, 5 y 33. Como ves, queda aquí uno. En este vamos a hacer 3 puntos en el mismo agujero. Dejamos el nudito por detrás, 3. Y ahora, este es de donde hemos tejido, pues este, el siguiente. A ver si lo ves bien. De ahí, empezamos con otros 33. Así hasta terminar la vuelta. Treinta y uno, 32, aquí queda una cadeneta, 33, y aquí vamos a hacer, esto no es una cadeneta, no lo tejas, que es de donde nace el primer punto, la de subida. Vamos a estirar un poquito, dejamos hilo suficiente para coser. Y vamos a hacer un cierre invisible. Para hacer un cierre invisible, vamos a meter en el primer punto de la vuelta. Y es pasar el hilo. Bueno, es que lo estoy haciendo al revés, lo suelo hacer así. Da lo mismo de un lado que de otro, queda igual. Sacamos. Y ahora, como ves, es que en blanco es un poco difícil. Vale. Este es el último punto que hemos hecho. Metemos
enganchamos y lo pasamos por dentro. ¿Qué hemos conseguido? Que no se vea. Ahí se ve bien. Este es el último. Y este es el cierre. Vale. Entonces, para coser, esta es la punta pequeñita. Entonces, lo primero es sujetarlo aquí con un alfiler. Lo sujetamos. Coges este hilo, le das un par de pasadas para asegurar. Todo esto lo tienes todavía suelto. Y ya entonces colocas donde quieres ir posicionando y le das la vueltita. No estires mucho porque entonces esto cede. Y cuando ya lo tengas y lo sujetes, pues es ir cosiendo de un lado a otro. Yo no le doy vueltas punto por punto, sino que empiezo, por ejemplo, aquí, que es donde está la hebra larga. Pues de aquí pasaría por detrás, detrás un puntito salgo, por ejemplo, aquí, de aquí un puntito salgo aquí, de aquí un puntito salgo aquí, y así hasta que se nos acabe el hilo. Y para esconder, cuando estés en la parte de atrás, haces un nudo, cortas y luego con la propia aguja lo metes para adentro. Estiras un poquito y ya no se ve. Aunque bueno, también como va a ir cosido, no te preocupes demasiado. Pues siento las molestias. Así se queda. Continuamos con la parte 3.